participación de Anacelia Zúñiga y Alejandro Lara, Ojitos, representando a Viva la Vi con el género de Acro Jazz, califican Liz Vega, Latin Lover y Karenka. ¡Qué espectacular coreografía, participación de Ojitos y Anacelia! La estaca clavada hasta el fondo. En un cierre, ¿cuántas calabazas les damos? Perdón, no es Halloween. Perdón, no es Halloween. Hay que dejar eso para Halloween. Tonto, tonto, tonto. Es bailadísimo. Perdónenme. Latin Lover. Gracias, Ernesto. Alejandro, Anacelia, buenas noches. Buenas noches. Quiero comentarle al público que el domingo que iba saliendo de Premios Fama, porque también los invito a que vean Premios Fama, sábado y domingo de 12 a 2 de la tarde, iba yo por un saloncito de aquí de Multimedios y vi a esta pareja ensayando y le vi unos moretones a Anacelia impresionantes. No sé si todavía los trazos ya se le quitaron. Pero caray. De verdad, estaban esforzándose y preparando un tango espectacular hasta donde yo lo vi. Pero bueno, vamos a calificar este género de acrojazz. Muy buenas cargadas, buen desplazamiento, una excelente combinación. El hombre rudo, la mujer guapa, con una excelente técnica para bailar. Una excelente combinación. Si no hubieran tenido errores, les hubiera dado bailadísimo. Y de verdad, pues no los tuvieron, entonces. ¡Ahí está la mamá de Anacelia! ¡Ahí está doña Celia! ¡Feliz de la vida por la calificación que recibe su hija! Y también Ojitos. Excelente trabajo. Felicidades a los dos. Muchas gracias. Un bailadísimo para ustedes es como decir tres calabazas. Ya las estamos juntando para Halloween. Hay que dejarlo para cuando pase Halloween. Para el Halloween. Hay que adelantar. Ay, deberían de poner así que las calabacitas. Sí, por favor, señor Chavano, usted que todo hace. Claro, ya están las calabazas puestas para el 31 de octubre. Karenka. Bueno, Anacelia y Ojitos, me encantó la puesta en escena, el vestuario. Vi pasos por ahí espectaculares que pueden dar sorpresas esta noche para más adelante. Es un estilo difícil, porque el acrojazz pues, tiene una combinación de acrobacia con todo lo que es el jazz. Tiene un poco de contemporáneo también, que lo vi. Me gustó mucho la interpretación, me gustó mucho lo que hicieron, pero técnicamente hay cosas que les voy a decir que pasaron, ¿ok? Y eso se los digo siempre para que mejoren. Ok, les voy a decir lo que yo vi. Por ejemplo, el sodeshá que hiciste en la diagonal, el sodeshá para que el público entienda, es cuando ella salta y hace esto con las piernas. Porque gran jeté sería hacer esto y tú hiciste pasado por pasé y sale la pierna de atrás. La pierna de atrás. Uy, cuando te vi haciendo eso de ya yo así de la pierna. Ya tienes que levantar la pierna de atrás porque te quedaste baja con la pierna de atrás. Sí, lo que pasa es que se me atoró el dedito, el quebrado y... ¡Híjole! Ahí es importante que la coreógrafa le haga bien la preparación de tombé, padeburé y luego el sodeshá. Es súper importante. Ya lo puedo hacer si gusta. Bueno. Bien hecho. Eso, pues... Bien hecho. Dice que lo hace pero desde ya no arriba. Vale. Por favor, ya no vale. Por favor. Momento, ahí va, lo va a hacer. Hazlo. Lo va a hacer, atención. Antes de que lo haga, por favor, quiero recordarle al teleauditorio, está prohibido grabar en el estudio. Ay, no. Por favor, me voy a ver en la necesidad de sacarlos, y no solo eso, sino de quitarles su smartphone. Por favor, entréguenmelos. No importa que sea Gina, no importa que sea Hugo Santos. Hazlo. Compañeros de Viva la Vida. Ahora sí. Venga, Ana, venga. 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 Venga, venga. Vámonos. Eso. Bien. Mucho mejor. Mucho mejor. Mucho mejor. Estás haciendo la preparación por chassé. Pero no vale. No por tombepa de buré, pero está muy bien. Pero. Está fuera de tiempo. Es el momento de la coreografía. La segunda cosa también que estuve viendo, Ana, es los genés. Los genés tenían los pies muy separados. Esos genés tienen que estar los pies, mira, acá, súper cerquita, pegadita, agarrar tu esquina, tu diagonal y pa, con tu spot. Tuviste los piecitos como así, están separados. La otra cosa, el rond de Jean Amler que estás haciendo, que es esta pierna que haces así, la pierna estaba
¿De qué te ríes? ¿Quién le está haciendo cosquillas? Me contaron cuando estaba en la escuela de ballet. Recordemos que decíamos ron de Jan Ambler y la gente decía, ese ron yo no lo tomo. Bueno, pues eso es el paso cuando uno hace con la pierna para arriba para que la gente sepa, la pierna estirada. Y también cuando hiciste como la parada de mano, que tenías que hacer como el kick, estuvo flojo eso. Y tienes que hacerlo duro y con mucha fortaleza. Bueno, hay bastantes errorcitos en el sentido técnico, por lo tanto, pues estuvo mala. Muy padre, pero mala. No es para bailadísimo para mí. ¡Bailongo! Calificación media. Liz Vega. Yo. ¿Qué dijo Gina Pastor? Le leí los labios. ¿Fuera quién? ¿Fuera Karenka? Gina, me voy a meter ahí en el público y te voy a confiscar el teléfono, ¿eh? Liz Vega. Bueno, chicos, a mí me fascinó. Yo creo que independientemente de la técnica, que es importantísima, que es la base, sobre todo del ballet, es la base de todos los bailes. Yo ¡bailadísimo! No, espérenme. No, me equivoqué. Perdón. ¿Qué dice, señor? Adelante, perdón. No dije nada. A mí me encanta la interpretación, me encanta que son arriesgados, me encanta que han crecido mucho, me encanta que hay conexión. Y ustedes me encantan, la verdad. Y tú les has echado todas las ganas, a pesar de pareces la mujer Frankenstein, no importa. Pero yo les doy bailadísimo. ¡Bailadísimo! ¡Vámonos con la tabla para nuestros participantes que representan a Viva la Vi! Ojitos, Alejandro y Ana Celia, la chica de los moretones. 8 puntos. Estás viendo Bailadísimo 2018.